Embotellamiento vial en Dolores o la ley de movilidad embotellada. Gusto en saludarles amigos televidentes desde su canal 20 de TV Independencia, aquí en Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato. Esta opinión en libertad que hoy manifiesto es el resultado de los malos trabajos que se han y se realizan actualmente sobre la Avenida Norte de nuestro pueblo mágico, que este nombre y distinción solo lo conserva por la importancia histórica que tiene en nuestro país, que por lo demás ya se le había retirado. Es una vergüenza que ninguna de las dependencias de nuestro gobierno municipal, incluyendo al Comité de Pueblos Mágicos y Regidores, trabajen institucionalmente y de forma coordinada para que nuestro alcalde no quede mal ante la ciudadanía. Nosotros, los dolorenses, sabemos que el arranque de la segunda etapa en la obra de modernización y dignificación de la citada avenida tuvo un aumento presupuestal de unos cuantos millones más que el anterior, lo que implica una serie de mejoras, proyectos, planeación más detallada. ¿O no creen ustedes, amigos? Solo que en la realidad, o sea, ya en la calle, no se está cumpliendo con lo anterior. Y lo que está pasando es un caos vial en todo el centro de la ciudad. Esto es un hecho sin precedente. Tránsito Municipal mejor continúa haciendo retenes y solicitando a los automovilistas la verificación vehicular, usurpando la función de otra área. Además, ha ignorado el saqueo de materiales pétreos, de grava y la arena, en diferentes puntos del municipio. Esto realizado con camiones de alto tonelaje. ¿No será que nuestro director de tránsito se pasa escuchando aquella canción folclórica de botellitas? de Cornelio Reina, que dice más o menos así, con botellita de Jerez, todo lo que hace Vicente está al revés. Pues sí, amigos televidentes, todo lo que hace es violar nuestra ley de movilidad, que atenta directamente contra el peatón y o el conductor. Finalmente, les voy a compartir lo que técnicamente debemos conocer. La ingeniería de tráfico o de tránsito es una rama de la ingeniería del transporte y a su vez una rama de la ingeniería civil que trata sobre la aplicación, diseño y operación de tráfico en las calles, carreteras y autopistas, sus redes, infraestructuras, terracerías y otros. Y todo esto ustedes lo pueden consultar en internet, no lo inventé yo. Pero aquí en nuestros municipales no aplican ni el sentido común, menos la ingeniería. Bueno, ¿qué les puedo decir más de lo que ustedes ya observan? Envío un cordial saludo para el conocido y amigo doctor Marcial Garay González y el amigo Guadalupe Aguilar del Secati. Agradezco sus visualizaciones en YouTube de aquellos amigos de amplio criterio. Les dejo este comentario a su mejor opinión. Su amigo Enrique Landeros. Nos vemos la próxima semana.